Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de una gran película de Orson Welles, que no es de Orson Welles, pero sale Orson Welles. Tras el éxito del Ídolo Caído, el productor Alexander Korda quería volver a utilizar la dupla del filme que hicieron, del director Carol Reed y el guionista Graham Greene, los cuales comenzarían a trabajar en una historia que buscaba el propio Korda, extrañado por los despojos de Viena tras los batallones del conflicto bélico que apenas estaban superando. Y la inspiración para el proyecto provendría de un lugar muy extraño, de una línea que el propio Greene había escrito en un momento de avidez creativa y que nunca desarrolló a fondo. La línea decía lo siguiente: visité por última vez a Harry hace una semana, cuando su ataúd era bajado hacia el frío piso de febrero y mientras yo con gran incredulidad lo vi pasar sin alguna señal de reconocimiento entre todos los participantes del cortejo fúnebre. Con esto, Green creó una premisa para una novela corta y después un guión que sería grabado durante el año de 1948 bajo la ayuda y producción de David O. Selznick, quien buscaba traer la producción a tierras norteamericanas y con ello también obtendría el nombre más famoso del proyecto. En el tercer hombre seguimos a Holly Martin, un fracasado escritor de novelas de misterio baratas norteamericano que recibe la invitación de su mejor amigo Harry Lime de que este se mude a Viena con él para que trabajen. Pero ¿cuál será la sorpresa de este al saber que, justamente al llegar, se está preparando un funeral para su amigo, el cual falleció de maneras misteriosas tras un accidente de auto? Sus ineptos intentos por descubrir el misterio cada vez van revelando las mentiras de los habitantes de la ciudad, hasta que termina con el propio Harry, el cual se encuentra más vivo que nunca, pero que se encuentra inmiscuido en un mundo criminal del cual es rey absoluto, viviendo debajo de las alcantarillas y evitando encuentros de un oficial que quiere utilizar a Martin y su curiosidad para acabar con su enemigo. El género del thriller debe tener una serie constante de giros, sorpresas y fabricaciones narrativas que mantengan atrapada a la audiencia. Y El tercer hombre es una gran historia que habla de la corrupción moral dentro de una ciudad a la que Reed decide tratar de una manera muy incómoda. Con calles reales y despojos reales, apoyados por la cámara de Robert Krasker, con unos ángulos incómodos y con un nuevo buscan una composición tradicional y una distorsión del espacio. Esto es bastante interesante porque El tercer hombre no tiene miedo de expresar estos tonos sombríos y del cual es Hollywood no quiere tomar por el momento, lo cual quedaría adoptado a la perfección por los italianos que siguen la tendencia del neorrealismo italiano. Es además una gran rareza en el sentido de que cada elemento que tiene es por la persona correcta. Además de los mencionados, tenemos a Joseph Cotten, que a pesar de nunca sentirse a gusto como un hombre de protagónico, con Holly Martin hace su mejor papel como un hombre fuera de su naturalidad que no tiene ningún sentido de dirección y que tiene problemas por el obstáculo del idioma, que termina en garras del peligro por sus insistencias y que lo asocia a personajes extravagantes que sirven para una antelación de un Orson Welles en el punto del olvido entre la estructura de Hollywood y que se encontraba cobijado en las producciones europeas, quien además no aceptó un porcentaje de las ganancias, cambio de un salario inmediato que lo sacara de problemas financieros, que si lo vemos de otra forma le hubieran servido más, ya que se trata de uno de sus papeles más icónicos y una de las películas con más taquilla que hizo. Sobra decir que Harry Lime dentro y fuera de la escena es lo importante, pero la introducción de este debe de ser una de las mejores introducciones a un personaje en la historia del cine. Hace una de las primeras tres. Con un Holly vagando en un tono ya despreocupado porque no tiene idea de qué más pueda pasar y la revelación de que su amigo muerto no está tan sepultado como él podría pensar, se une al griterío de una mujer alemana que no la dejan dormir y la sonrisa de patán de Orson Welles. Y si antes no nos sentíamos seguros con los misterios que rodeaban a Lime, con su presencia, pues es menos. Siendo una sombra del amigo que tuvo, Lime es una muestra de la decadencia y del aprovechamiento de unos cuantos en situaciones de precariedad, y del cual él se ha hecho de uno entre las sombras de Viena, quien ya no se refiere a su amigo por su nombre, sino por el título de hombre viejo. Y aquí la idea de la catástrofe y la desgracia es un significado del progreso de unos, de un hombre que egoísta y banalmente se visualiza como un Da Vinci del crimen. El tercer hombre es un gran filme y durante su tiempo recibió todo tipo de reconocimientos. Ganó la Palma de Oro en Cannes de ese año y la fotografía de Robert Krasker obtendría reconocimiento a la mejor en la entrega de los premios Oscar. Es una obra maestra del noir valiente y de un final emocionante que además revelaba que las cosas no son exactamente tradicionales. Hay una mujer que queda prendida de la leyenda de un hombre corrompido por el poder, mientras que otro parece tratar de entenderle y de darle un apoyo emocional, pero esta no se inmuta. Los misterios no siempre revelan los palazados completos de los actores, y en un escenario marcado por la devastación bélica, estos quedarán en la absoluta nada. Esto fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y
Que viva Orson Welles. Bueno, ya está muerto, pero ya tiene más de 100 años, entonces deberían conocerlo. Nos vemos.